estamos en un periodo conservador. ¿Crees que volvimos al viejo arte de narrar? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y a formas más simples, más sencillas de. Lo que pasa es que eso, la literatura la tomó el periodismo. Esa relación, ¿no? Entonces el periodista cómo escribe, escribe bajo fórmulas, escuetamente, todo lo pone en función de la intriga y el lenguaje completamente descuidado. Esas grandes construcciones del lenguaje literario que nosotros leímos, eso ya no se lee, eso ya no se. Bueno, esa es mi impresión. Es totalmente de acuerdo. La revolución de que hicieron literaria de estos autores tenía que ver con el habla cubana, las distintas hablas en los diferentes lugares de Cuba, ¿no? También en México, cómo afloraron esa explosión de lenguajes, la manera de abordar las realidades, ¿no? El compromiso, ¿por qué no? Se decidió la literatura y la novela, ¿no? Increíble, ¿no? Quedó en nada. ¿Qué hay ahora? Pero me haces pensar que yo quería buscar el origen de estas narrativas de hoy, por lo menos en Colombia, que pensé que el apoyo que se le ha dado a algunas de estas narrativas tenía que ver tal vez por la condición de clase. Porque decía, ¿será que es que estas familias, estos escritores son de familias pudientes, burguesas? Sí, ¿no? Y después entonces con lo que estás diciendo ahora, me parece que es muy importante. O sea, tienes que ser, bien fuera, sigue. Tienes que tener un origen noble. Exacto. O pertenecer a una familia poderosa económicamente. Exacto. Tener relaciones con el lobby comercial literario y con el lobby de los premios, de las universidades. Es que es todo un lobby. Es todo un aparato. Hay que estar en contacto con ellos para que tus libros sean leídos, sean traducidos, sean premiados. O sea, no se necesita que seas un buen escritor solamente. Y lo que has dicho, que me parece que ahí está el punto. Que ahora ese tipo de escritores son columnistas de revistas prestigiosas y son los novelistas de vanguardia. Y el hecho de ser ese columnista que está en esas revistas de primer orden los hace escritores. Para no decir nombres aquí, pero sí, Juan Gabriel Vázquez, que se va a España, hace sus posgrados por las universidades respectivas. El formato, entra al diario El País de España, se vincula. Eso es Iván Parra que me hace esa referencia, porque Iván Parra es periodista del Tiempo, con sus posgrados tiene sus doctorados. Entonces, sus doctorados no posgrados. Entonces, lo que quiero señalar es que este hombre queda engarzado en El País de España, regresa a Colombia, entra como columnista, ya. Pero ya no lo es. El establecimiento sí es el del País, Planeta o estas empresas multinacionales, lo acogen, tiene toda la mesa servida, tienen los medios de comunicación, el televisión, el Tiempo, todo el formato, tienen la Feria Internacional del Libro, tiene el Hay Festival. Es el perfecto. Sí, hay todo un engranaje que sostiene a Sí, exacto. Y eso de el ser columnista lo actualiza día a día, lo está refrendando, ¿no? Sí, yo creo que los poderes literarios se transforman, como siempre, ¿no? Se transforman, o sea, sí. Antes el novelista no era un periodista. Pues no tenía por qué ser periodista, o no pretendía. Estoy hablando, por ejemplo, del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? Inclusive grandes escritores que después serían grandes escritores nunca fueron nada. Kafka nunca fue nada. Sí. Kafka fue un trabajador de una empresa, un banquero, qué sé yo, no sé qué fue lo que fue él exactamente en este momento. Un hombre escribiendo, Flaubert no tenía ninguna intervención. Eran artesanos, eran monjes de la literatura, pero ya, por supuesto, el mundo se transforma en el siglo XX. Y mira lo que pasa, yo creo que todo eso comienza con los grandes debates literarios que se dan en la prensa, a propósito de los debates que hubo entre Sartre y Camus.
que son grandes escritores, en el sentido pues pleno de la palabra, pero están utilizando el periodismo para expresar sus ideas, y eso vehicula la posibilidad de que los lectores crezcan. Pero después del fenómeno de García Márquez en nuestro país, con el triunfo de García Márquez, no solamente como escritor, sino como periodista, se echan todas las bases para que surja lo que tenemos ahora, ¿cierto? Un establecimiento literario representado por escritores periodistas. Exactamente. Entonces, sí. El escritor que es académico, por ejemplo, el escritor que pertenece a la academia, es completamente, casi que marginado. Por un lado, sin hablar de los escritores que no son ni académicos ni periodistas, que son simplemente escritores. Exacto. Esos son, hay algunos de ellos que son, que en este momento en Colombia, son leídos. Por ejemplo, hay un escritor como Fernando Vallejo, que él ni pertenece a la academia, ni pertenece al periodismo, es un escritor que escribe sus libros, pero que sí ha aprovechado también su literatura para ser muy publicitada en ciertos espacios. O sea, es un escritor que tiene un método. Si de algún modo Gardiazabal con sus obras también tenía el método de escandalizante entre esa visión transgénero o del Cristo homosexual, esas temáticas, ¿no?, de crítica a esas figuras bíblicas o sagradas, y eso hacía que su obra funcionara. Entonces Vallejo, al igual que muchos, José María Vargas Llosa hacía sus libelos, y Vallejo pues hace este método de confrontar ciertas instituciones que utiliza la procacidad en todas sus obras, sus ataques o críticas, sus parodias. No precisamente él es un salamé a borda con el gran Burundú Burundá, no, es otra cosa, ¿no? Es más por el lado de Vargas Vila, como tú dices. Sí, de Vargas Vila. Entonces toma el pontífice, toma Uribe, toma figuras sagradas, caudillos, la familia, la estructura, la cultura de Antioquia, pero también elige otras muy sagradas, Barba Jacob, ¿sí? El que es pagano, entonces lo vuelve sagrado. ¿No? Sí, porque es homosexual, él elige esas figuras, ¿cómo se podría decir? De una neocontracultura. Podría ser, sí. El subir a los escenarios con perros, que se orinan los perros, claro. Como si fueran amaestrados. Sí, él hace todo un show. Sí, exacto, es más un show que de performance. Claro, sí. Subversivo, en ese sentido, de la forma. Y la figura, que él, digamos, propone al público, que está muy asociada a su obra misma, ayuda, favorece mucho la difusión de sus libros. Es decir, si Vallejo se queda en su casa y no hace ese tipo de funciones que él hace, no sé qué pasaría con la venta de sus libros, ¿no? O con la difusión de sus libros. Sí, es un fenómeno muy particular. Hay escritores, por supuesto, en Colombia ahora que no hacen parte de esa feria de las vanidades, por ejemplo. Uno de ellos que me llama mucho la atención es Tomás González. Tomás González es un escritor que escribe sus libros, que está en sus fincas, en su casa, en el campo. Ahora creo que está viviendo en Medellín. Pero Fernando Vallejo, inclusive, Tomás González, cuando sale al público, inclusive no tiene una facilidad para hablar. Es un tipo monosilábico. No le gusta hablar, pero él pues hace como una especie de esfuerzo. Entonces, ese es el tipo de escritor un poco más insular, digámoslo así, en el panorama de la literatura colombiana, que uno sí podría entender que es un hombre que escribe sus libros en su casa, tranquilamente o angustiadamente, como tú quieras, en representártelo, y finalmente publica sus libros y ya deja que... Está más marcado por, creo yo, como el sentido autobiográfico, intimista, personal, de sus historias trágicas. Sí, porque mira todo lo que él cuenta, eso de Nueva York, en los Estados esos Unidos. Duelos tan esos tremendos. Duelos duros con su familia. Hay un cuento de él que me parece magistral, que es Verdor, no sé si te acuerdas de él.
Sí, y está el otro caso de los escritores ya que son, que tienen sus columnas, que ayudan a su imagen literaria a partir de las columnas, que sus columnas son inclusive una ventana de la egolatría, ¿no? Sí, son fenómenos muy particulares con los que pasa en la literatura colombiana. Yo espero que la renovación de la literatura colombiana, como siempre se ha dado en la literatura, surja de las fuentes subterráneas, ¿no? Sí, se dice que en la hora en que muera Mario Vargas Llosa ya tiene heredero. ¿Ah, sí? Claro. ¿Cuál será? Juan Gabriel Vázquez. Ah, bueno, no sabía. No, sí, me lo dice Juan Iván Parra, que ese es el heredero, que así está pactado, que va a recibir esa herencia, pero que esto es una cuestión de poderes literarios y esta es una cuestión en ese sentido, no de otro. Pero ahora, si vamos a ver esta literatura colombiana en el siglo XXI, ¿cómo sería esta qué nueva visión de los temas ya tradicionales o acostumbrados o de estas novedades que se han hecho, ¿no? Entonces viene tu obra literaria con algo que es muy novedoso en el sentido de incorporar... La pintura, la música, política, claro. La religión, ¿cierto? Que no necesariamente literatura colombiana es lo que hacemos aquí muy referenciado, sí, ¿cierto? Sí, entre claro. Los cuatro, entre las tres, entre los dos mares, las tres cordilleras, sino que ya tenemos una nueva mirada, ¿no? A través de la pintura. Hacer una nueva mirada, sí, esa es la idea de... Y yo creo que eso pues viene con... Pues eso viene desde el modernismo. Yo siempre he dicho que yo soy el heredero del modernismo en el sentido en que el modernismo amplía un poco los horizontes, ¿no? las fronteras literarias. O sea, no es que yo esté diciendo que no se deba escribir sobre Colombia. No, claro. Yo he escrito mucho sobre Colombia, por supuesto, sino que me parece que hay que ampliar un poco las fronteras y eso pues yo lo he hecho, pero de la mano de los modernistas, de la mano de Borges, por ejemplo, de los mismos poetas modernistas, porque yo pienso que los poetas, inclusive en Colombia, porque es que estamos hablando de los narradores. Y los cierto, novelistas, narradores. Novelistas, pero la literatura también la hacen los poetas, los ensayistas, los es que los, yo los creo carteros. Que su obra no pudiera haber sido escrita sin una sensibilidad y una cultura, digamos, en la música, en la historia del arte, en la filosofía y sobre todo en el plano del ensayo, porque esa es una novela que no se puede escribir sin la textura, ¿no? Claro. En que el ensayo se hace narrativa, ¿cierto? Esa es la belleza del libro, que exige un lector culto, por supuesto. Claro. No, ¿cómo es posible que podamos pensarse que la literatura en estas naciones de América Latina sea para lectores analfabetas? En literatura o iletrados, sí, que hay que someterse al condicionamiento de que volvemos a los años 60, ¿no? En que se hablaba de que el escritor tiene que ir al pueblo, no el pueblo el que tiene que ir es prepararse, educarse para llegar al escritor. Entonces yo creo que ese sometimiento me parece que es... Entonces ese es el sentido de tu literatura que yo le veo. De los otros novelistas en Colombia, el mal querido y alumno mío, ¿cuál es? Mario Mendoza, Mario, con un talento extraordinario, pero se descarrió por un tipo de literatura, bueno, a su manera de pensar que él podría haber sido Truman Capote con La sangre fría, ¿no? En esa relación que él tiene con los asesinos, Truman Capote de la vida real, pero qué novela es esta de La sangre fría, donde es un hombre que es capaz de explicar por qué, de dónde surge la historia de estos asesinos, de esa problemática norteamericana, de esos infiernos que produce y crea. Es la cultura la que crea el asesino, no es el asesino el que crea la cultura, somos hijos de la cultura. Entonces se descarría y se mete en este estilo
de Killer, de novela. Y él ahora, Mario está, pero Mario ya dejó esos, Mario dejó ya esa literatura de asesinos, ahora está dedicado como una saga juvenil que tiene un éxito. Ah, sí, está pasando bastante tiene importante. Tiene un éxito sí. Impresionante porque Mario, pues lo que yo he entendido, o lo que me han dicho y lo que lo he escuchado a él, es que Mario cree como en esa relación entre el escritor y el público lector joven. Sí, es que precisamente eso es lo que no le entiende, porque se dice que las élites no le han dado sus bendiciones a Mario Mendoza, porque él es un lector que tiene una comunidad de jóvenes de Soacha, de las zonas marginales, y eso es lo que no se le permite, suba a la escalera del lector sofisticado, de la clase alta. Sí, es que hay unos estratos en la literatura, en el establecimiento literario. Exacto, sí. Ahora, si pensamos en otro autor que también fue alumno mío, Santiago Gamboa, pues es otra cosa. Es un hombre que tomó otra ruta, un autor que tomó otras rutas muy diferentes. Siempre. Pero mira, yo creo que estamos hablando, no sé si tú ves el fenómeno así, estamos hablando de un horizonte literario muy, muy variado, ¿no? Muy, muy lleno de... Sí, tiene muchos motivos para criticarlo, para estudiarlo, para, digamos, analizar esas relaciones del poder político y la literatura, el poder mediático y la literatura, exacto, las élites y la literatura, exacto, los temas que tratan las obras y el público receptor, y los medios, las redes sociales. O sea, la literatura ya es un fenómeno de una complejidad impresionante. Evidentemente, la gente cree que en Colombia solamente existen 3 o 4 escritores. Sí, que son los que viajan y representan el establecimiento literario colombiano. Pero Colombia tiene muchísimo más escritores. Entonces, ante ese fenómeno tan bajo, es como un río que antes, hasta la aparición de García Márquez, estaba representado por ciertos autores y ahora... Cierto, porque mira, ahora estamos, como es un país muy cultural, como es un país que está abriendo las puertas al pensamiento indígena, al afro, a las minorías sexuales, entonces la literatura está llenando de esas otras voces que no están en el establecimiento todavía, no, ni creo que van a estar, pero hacen parte del mapa literario colombiano. Sí. Entonces, tú que pasaste por la academia, que has sido crítico literario. Creo que tengo que actualizar el manual de literatura. Que sí, es un manual de literatura que todos lo estudiamos. Hay que hacer eso que tú estás diciendo. Entonces, yo me pregunto. De esa nueva actualización, de esas ventanas que están abiertas, pero que no quieren ser reconocidas. Y en este momento, Fernando, yo creo que es importantísimo hacer una nueva historia de la literatura colombiana. A la luz de esos problemas, que se analicen y que analicemos desde nuestra perspectiva los fenómenos literarios de antes, porque es que García Márquez, cómo lo leyeron sus contemporáneos y cómo lo estamos leyendo nosotros ahora. Por ejemplo, García Márquez ya no es el gran burundá que muchos creyeron que era. García Márquez hay que leerlo desde ahora y hay que hacerle un balance completamente renovado, por hablar de una de las figuras cimeras de la literatura colombiana. Entonces yo creo que el gran reto que tienen los críticos literarios o los estudiosos de la literatura frente a organizar este mapa tan complejo es inmenso, ¿no? Y ese es un trabajo colectivo, Fernando. O yo no sé si haya alguien que aparezca. No, muy académico. Pero creo que tiene que ser colectivo. Y muy, es extraño ese sentido de exclusión que se presenta en ensayistas o gente que quiera abordar estos temas de la novela en Colombia. Ignoro a qué se debe. Incluso desde la academia universitaria se cierran, pero estaba pensando en lo que dices, porque imagínense. Se me olvidó hablar de las mujeres. Ah, no, sí. El papel de las mujeres ahora, que está cada vez más fuerte en la literatura, la poesía, en la narrativa. Cierto. Sí, porque es que el boom latinoamericano, eso es como fue ese movimiento literario, un movimiento machista. Literalmente machista, son grandes dictadores de la literatura. Exacto. No, pero mira el fenómeno que iba a decir. Es que es extraordinario como un escritor como García Márquez, que en su vida personal como escritor
asume esa postura política de compromiso con Cuba, se le señala que es un hombre de izquierda, se le odia en la costa caribe, en Santa Marta, en las plazas de mercado, se le sataniza porque no le puso un acueducto a Huachica y a su pueblo, Aracataca, fuertemente se les indica de ser un multimillonario que no dio plata a los niños pobres, que no los redime. Este hombre comunista, este hombre de izquierda, este hombre exiliado, fugitivo por el régimen de Turbay Ayala, que se escapó de las torturas en las caballerizas de Usaquén, ese hombre después, de una forma habilidosa, por aquellos que desarman esas posibilidades de la paz, estos jugadores de póker, cómo lo toman, le cortan las plumas, lo desprezan, lo santifican, lo ponen en el billete colombiano, lo meten a la fuerza, ya inerme, ya imagínate, vaciado, lleno de formol. Le cantaron un TD en la Catedral de Bogotá. La clase política. Exacto. A la que siempre criticó, pero que terminó de alguna manera. Lo que pasa es que García Márquez lo sabe muy, muy, muy extraño con el poder. Y él terminó, en Noticias de un Secuestro, él terminó lamiendo de las posaderas a los poderosos. Y a mí me parece extraño que, pues sí, lo embalsamaron un poco a contracorriente, pero él también dio como algunas punzaditas para que ese proceso de embalsamiento fuese muchísimo más fluido, ¿no? Sí. Sí, ese personaje. Yo creo que todas las relaciones del poder de la literatura y la política en García Márquez, que se ha estudiado por algunos autores extranjeros, sobre todo, no por autores, no por críticos colombianos, pero García Márquez es casi que patrimonio cultural. Entonces, tocar ese patrimonio es imposible. Creo que el poder en Colombia y en América Latina, esto ya es en el mundo, sí creo que se trazan muros o líneas de sombra, como dice Conrad, en que las luces en los escenarios de la vida literaria o de geográfica, cartográfica, esos reflectores de pronto iluminan ciertos autores. En la medida en que desaparecen otros, sí, los esfuman, los difuminan. Hay cosas muy inteligentes en el arte de borrar al otro o a los otros. Es extraordinario, es impresionante. Yo admiro esa maquinaria enorme. Sigue siendo eso. La mejor frase que yo le haya visto a un hombre fue la que dijo García Márquez: la literatura colombiana es una estafa a la nación, pero la nación también es una estafa a la literatura colombiana. Entonces nosotros estamos aquí en este momento, la novedad en el caso mío con La Guerra de los Violines es que es una novela del conflicto armado colombiano, que de Fernando Ayala no se ha sabido mucho en ese sentido, de que yo fuera un hombre comprometido con las izquierdas o con estas posturas ideológicas. Porque Eduardo Maña Luna, que fue la persona que me orientó, y Germán Guzmán Campos, que ha sido el padrino de uno de mis hijos, estos sociólogos de la Universidad Nacional, todos estaban de acuerdo en que más bien yo debía de escribir en silencio, discretamente, para no ser un Arturo Alape perseguido, acosado, de universidad en universidad, de casa en casa, en Cuba, gente que sufrió muchísimo, y además que eso, en últimas, no le daba, ¿cómo se diría?, más profundidad a su trabajo, ¿cómo se dice?, periodístico o narrativo, ¿cierto? Sí. Por eso la opción era escribir en silencio, sin los medios, y finalmente el día en que la obra estaba lista, porque yo caminé 40 años con el conflicto armado colombiano, pero el problema es que esa novela no se podía terminar. ¿Por qué? Porque la novela terminó un día con la paz y resulta que era que estaba apenas comenzando la novela que yo estoy escribiendo, porque resulta que yo mismo descubrí que la paz era una ficción, una niebla, un momento de niebla, porque la guerra sigue. No, pues imagínate. 200 años sin descanso, la artillería
no ha parado. Los soldados periodistas, 150 personas salieron del tiempo, periodistas, 100 de la revista Semana. Mira, ayer estuvimos en la marcha por los líderes sociales aquí en Tunja, y ahí en el Parque Pinzón había una especie de unas escalitas, estaban puestas las 300 fotografías de líderes asesinados. Y yo recordaba esa marcha que había unas 800 personas más o menos en Tunja. Recordaba las marchas contra los desaparecidos y los asesinatos de la UP. Recordaba las marchas, esas no las presencié, no estuve yo en ellas porque no había nacido, pero la marcha del silencio de Gaitán, hecha por los miles de asesinados por el régimen conservador y por los paramilitares de entonces. Como tú dices, no para, la situación no para. O sea, es decir, es un país completamente que se ha acostumbrado a ese tipo de espectáculo, entre comillas. O sea, se sigue asesinando a las personas, la gente sale a marchar indignada, el Estado permite que esas marchas se produzcan para decir, pues yo ayer el presidente Duque se solidarizó con las marchas, fue abucheado, por supuesto, porque su actitud es, de todo punto de vista, reprochable, ¿no? Pero sí, es una continuidad histórica, o sea, el país no ha logrado salir de esa anomalía, de esa esquizofrenia, ¿no? Es decir, un país que protesta, que sale a la calle a protestar y siguen los asesinatos. En estos días no dijo alguien del poder político que en las elecciones que se iban a venir iba a haber más asesinatos. ¿Ah? O sea, no, ¿sabe qué lo dicen, sí, lo prevén? Sí. Y bueno, ¿y qué pasa? Van a haber más asesinatos y el pueblo colombiano se acostumbra a eso, porque es su dinámica, es el espanto de este país. Cotidiano. Es cotidiano. De la aceptación. La aceptación. Sí, el mundo acepta esa condición. Es extraordinario. Pero cuando hablas de que sí hay una literatura, digamos, no tanto femenina, pero llamémosla de alguna manera en la posibilidad de cómo darle esta expresión, sí, a esta literatura construida también por protagonistas históricos, que vea cómo esto proviene también de los indígenas, la cacica gaitana, de la independencia, con todas estas mujeres extraordinarias. Y a lo largo de la historia, mira, en la Guerra Civil Española las mujeres jugaron un papel definitivo. En Vietnam fue posible la victoria gracias a las mujeres vietnamitas. Y la mujer, no solo en Colombia, sino en el mundo. Mire tú estas escritoras japonesas, coreanas. Y yo creo fundamentalmente que a este país lo sacan adelante las mujeres. Entonces, estabas hablando si de... Si no son ellas, yo no sé quiénes. Estabas hablando del exterminio, pero ¿no has notado, advertido, que son las liderazas? Cada día se levanta uno a ver a qué líder mujer han asesinado. Más que hombres, son líderes, mujeres extraordinarias. ¿No han notado, has observado? Sí, sí, sí. Estamos en un feminicidio otra vez, tremendo, como el de la independencia. Y frente a eso hay voces que se están levantando. Lo que pasa es que este país es un país patriarcal, machista, es un país manejado por militares, por curas, por políticos, por empresarios, casi todos son hombres, deportistas. Hay que bajarle volumen a todo ese machismo, sí, sí. Y proponer. Ahora en Medellín, por ejemplo, Fernando, hay un movimiento de mujeres que quieren mujeres solamente, pero que por supuesto tienen el apoyo de muchos hombres, pero que quieren llegar a la asamblea inicialmente, ya recogieron firmas y quieren llegar, espero yo, a la alcaldía y cuestionan profundamente ese modelo antioqueño horrible en el que Uribe es su máximo representante, ¿no? Entonces está surgiendo un movimiento femenino que a mí me parece muy esperanzador, ¿no? Esperemos que las mujeres no, como son seres humanos, no se contaminen. Quiero advertir de algo muy interesante, y es que, digamos, la literatura colombiana, la novela colombiana, tiene un momento de apertura hacia nuevos horizontes, totalmente en el sentido de sus narrativas, que yo llamaría este manifiesto de la novela, donde la música y las artes son preponderantes. Es el caso tuyo y es el caso mío.
en el caso tuyo, que a través de la pintura y de esa sensibilidad artística revelas todo el mundo que es paradójico, ¿cierto? Entre esta, ¿cómo se podría decir? Conflicto de religiones, del catolicismo, de los protestantes y todas estas víctimas, ¿no? En este ¿qué, altar de sacrificios, o en este choque, o en estas guerras religiosas, ¿no? Que parecía imposible. En el caso de Fernando Ayala es que yo escribo una novela y la cuento a través de la música colombiana, ¿sí? De las músicas. Entonces tomo la Sinfonía del Café de Bach, o tomo la música del Riel, o tomo la música de Jorge Villamil, bueno, todas las músicas para contar un conflicto. Eso hace que se refresque el discurso, pero entonces lo que sí quiero señalar es que esta es una narrativa que sí tiene sus compromisos y todo eso, pero que posibilita los lenguajes gracias a cosas nuevas, distintas. Y yo pienso que esos horizontes en que antes eso no se podía considerar, es que la música colombiana fue la primera víctima del conflicto armado colombiano. En los años 60 dejaron a los músicos inválidos, el músico tomaba partido. Sí, imagínate todas esas canciones, ayer me echaron del pueblo. ¿Qué más quieres tú? ¿Qué mejor novela que esa? No existe una novela mejor que esa. Pero también esa música es intimista, es una música por donde pasan las acacias, la naturaleza herida, los guaduales, la nostalgia. Yo creo que toda esa literatura tiene mucho que ver con la pérdida del Edén, del territorio, del patio natal, ¿cierto? Cuando yo hablo de Antioquia, añoro, la añoro a través de Bajacob. Todas esas expresiones, tal vez bajo otro cielo la vida nos sonría, refiriéndose quizás a esas guerras permanentes que hemos tenido en Colombia. Es que la guerra ha sido nuestra cotidianía, ¿no te parece? Claro, claro. Hay un libro que se llama Pax, de Marroquín, imagínate, Paz con X, qué cosa de maravilloso. Ese es un libro oculto, escondido, no ha sido mostrado. Porque eso, además, es una crítica muy fuerte a ese régimen político de entonces, ¿no? Sí. Durante la guerra civil. ¿Y tú qué estás, qué estás pensando en escribir ahora, o qué estás trabajando en novela? No debería decirlo, porque bueno, estoy escribiendo sobre desaparecidos en Medellín. Sobre las grandes fosas comunes que hay en Medellín. La gran ciudad que pretende ser mostrada como la más educada, la más innovadora, y está llena de fosas comunes. Me parece que ese conflicto es interesante, entre comillas, lo que has dicho, desaparecidos. Que estamos llenos de desaparecidos, tú sabes, ¿no? Solamente líderes sociales asesinados, sí, sino desaparecidos. Desaparecidos, que sí. No sabemos cuál es su... O sea, hay un limbo. Colombia se ha convertido en un limbo. Entonces, me parece que la literatura... Creo que ahora hay poemas, obras de teatro, por supuesto. No sé si hay una ensayística referida a ese fenómeno de desaparecidos, porque somos el país donde hay más desaparecidos del mundo. Se pensó que eran argentinos, y la referencia fue las Madres de la Plaza de Mayo, en el sentido en que decían...